Muy buenas tardes, estamos acá en la Casa Cuba en Tremblé para, con el honor de entrevistar al entrenador de ese hombre que nos ha traído 5 medallas olímpicas a nuestro país. Por favor, ¿podría usted contarnos cómo fue la primera vez que conoció a Mijail? Bueno, yo conocí a Mijail, ya yo me encontraba trabajando en Portugal con la selección portuguesa de lucha y fuimos al Campeonato Mundial Juvenil en 1999 en Rumanía y él apareció con el equipo cubano. Ahí lo conocí, pregunté, una estatura, luchó muy bien, le vi mucho talento y todo, a pesar de que habían llegado casi 5 horas antes del Mundial y estaban agotados. Y ahí lo empezamos a seguir, después bueno, pasó al equipo juvenil, ya yo regresé a Cuba y tuve un tiempo corto con él en el equipo nacional juvenil. Y bueno, ya después en el equipo nacional de mayores ya fue toda la continuidad de Mijail López. ¿Cómo logró usted motivarlo para que regresara e hiciera el logro tan grande que ha hecho para nuestro país de esta 5ª medalla de oro? Bueno, eso empezamos a motivarlo desde la segunda, a que participara en la tercera, que tenía posibilidades. Él había perdido con el turco, estaba un poco triste. Y empezamos entre sus compañeros y hoy entrenador Héctor Milián, también campeón olímpico y de su propia provincia, fueron compañeros en el mismo equipo. Le habló, le estimuló, le dijo, vamos adelante, tú tienes posibilidades, tú todavía eres joven, pues. Y bueno, nos lanzamos esa aventura, después bueno, vamos para la cuarta. Y la cuarta y después la quinta, empezamos, le dijo, vamos al mundial, para que vea que no tienes contrato. Pues vamos al mundial, pero solo a ver, a que él comparara y todo. Y más verdad que tengo posibilidades. Vamos a avanzar a la quinta y empezamos a prepararnos hasta la 5ª medalla de oro olímpica. Lo vi muy emocionado en ese momento de que ya se nombró que era nuestro campeón por la 5ª vez. Sí, eso para él fue. Es que esta 5ª medalla tuvo un costo. Costo de sacrificio, de dedicación. Ahí tiene 4 hernias discales. Las rodillas tienen lesiones de sobreuso, ¿no? Son 30 años luchando en una división muy fuerte y un deporte muy traumático. Pero fue la triada médica nuestra, médico, psicólogo, fisioterapeuta. Y después un compromiso con el propio, con el país, con su pueblo, con su gente. Todo el mundo decía, dale, Mijail, que tú puedes. Y él es una persona excepcional, es una persona de universo. Mijail, yo siempre lo he dicho, es una persona universal, porque él no solo es un campeón olímpico del deporte, de la lucha, sino él es un campeón olímpico de la vida. Ha tenido que enfrentar una vida, después cuando mejor, más embullado estábamos, perdió a su papá. Su papá, el propio cumpleaños de su papá me dijo, yo estoy conforme con la 4ª. Ustedes son las que quieren la 5ª. Te lo entrego, Trujillo. Tú eres su padre y ustedes vayan para la 5ª. Infelizmente, bueno, la vida no permitió que su papá estuviera con nosotros ahí en la 5ª, pero sé que está ahí y estará siempre. Y creo que ha sido un récord histórico muy difícil de lograr. Yo digo que si fuera en la edad antigua, Mijail lo hubieran considerado un dios del Olimpo. Sí, y como los dioses del Olimpo no entran al Olimpo con zapatos, dejó sus zapatillas para poder entrar al Olimpo. Hay una pregunta, porque la prensa internacional se quedó muy impresionada por el enlace muy cercano entre Mijail y los entrenadores alrededor, y se vio en la imagen en todo el combate. Si nos puede decir alguna palabra sobre el enlace más personal con Mijail, se sabe que nosotros sabemos que existe ese enlace entre los entrenadores y los atletas cubanos, pero en el caso de Mijail, no sé si nos puede decir algo sobre ese enlace particular a nivel personal. El primer enlace es que yo le llamo niño. Que es un niño para mí, tienes que conducirlo,
hablarle, orientarlo, llevarlo, ¿no? Pues acompañarlo en la vida, ¿no? Porque él es responsable, muy disciplinado, pero ya solamente la responsabilidad, ¿no? De acompañarlo en la vida, de decir las cosas buenas, señalarle esto, lo otro, el intercambio, la... Inclusive él no me dice profe, él me dice Truji. Y es de cariño, es de cariño. Y esto viene formándose desde mucho tiempo, de esa dedicación, de respeto. Existe un gran respeto entre nosotros. Nos respetamos, nos queremos. Para mí es más, es como si fuese un hijo. He estado más tiempo con mi hija que con mis hijos. Entonces existe esa comunicación, ¿no? Hay una parte muy importante, yo tengo escrito sobre eso, que es la relación atleta-entrenador para el enfrentamiento deportivo y durante su preparación, durante la vida, ¿no? Y cómo uno tiene que ir transitando y llevando, primero conociéndolo a él, adaptarte tú a él, porque es más fácil adaptarte tú a él por la experiencia, la vida, que él se adapte ya a una persona con más rigor, de otra época, que no es su tiempo, y es importante para nosotros. Muchísimas gracias. No, pues nada, sí. Le agradecemos de todo corazón esta entrevista y sobre todo estos logros. Gracias a usted, porque sin usted yo creo que Mijail no hubiera sido el Mijail que tenemos hoy en día. Gracias por todo. No pienso que absolutamente sea por uno. Pero usted apoyó. Tuve esa responsabilidad de hacer un equipo alrededor de él y llevarlo a la gloria. Mil gracias, porque esa gloria es compartida con todo nuestro pueblo cubano. Gracias. Mil gracias a ustedes. Gracias al pueblo, que es la mayor medalla. Es el mejor premio, es el cariño del pueblo, el abrazo del pueblo, desde los niños hasta las personas ya hasta enfermos y todo, de todos los lugares del mundo. Creo que es un reconocimiento muy grande.